Hey, disconnected. Round two. Yeah, boy. Las aficiones abarrotaron las gradas después de una semana calentita. Esperemos que de repente se vea solo poco. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado está el as del balón virtual, DJ Palos, perdón, DJ Man. Irregular. Sigue controlando el balón. Ojo con esto. Y está dentro. Gol, 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 gol. ¡Sí! Llega el primero del encuentro. Es falta, pero deja seguir. Ley de la ventaja bien aplicada. Deja la jugada, pero ha visto. What a save. Buena, buen trabajo. Saque de esquina que va directamente al área. Prueba el disparo. ¡Menudo bloqueo! Este córner puede volver a igualar el partido. ¡Y lo prueba desde ahí! Run, ¡tremendo run, ese pase al hueco! ¡Ahí ha jugado de memoria! ¡Vuelve el peligro! ¡Y es gol! ¡La diferencia es de dos goles ahora! Con este ya se ponen 2-0. Puede sacar el centro. Podría marcar. Y ahí está la volea. ¡Gol, gol, 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 gol! Me echaron droga en el Colacao. Nos pone la repe y podemos ver de nuevo al centro, que ha sido espectacular. No hay tiempo para más. Finalmente ha ganado el equipo de fuera. Nada como golear para esta casa con buen sabor de boca, la verdad. Oh yeah, Mr. Krabs. En el Santiago Bernabéu. Soy Miguel Ángel Román y me voy a encargar de la narración. Y a mi lado, una leyenda. Qué barato está lo de leyenda, ¿no? DJ Mario. Sigue con el balón y busca... ¡Gol! A mí me llevan preso, como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, ¿eh? A mí me llevan preso. A mí me llevan preso ahora mismo, como opine de este juego. A mí me llevan preso, amigos. Ataque armado. Han pillado por sorpresa al equipo rival. Y el golpe de gracia bajo presión no era fácil. Qué máquina ahí manteniendo la calma en el momento más crítico. Vaya fuerza exhibido para robar el balón ahí arriba. El empate está en sus manos. El gol está muy bien, pero a mí me impresiona más cómo se han coordinado para presionar y robar a sus rivales. Por el lateral. ¡Soy rechazado! Y ahí tenemos el gol. Gol, 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 gol. Vuelven a adelantarse. Va a marcar. Sí, ha entrado, es gol. What the dog doing? Vuelto a empatar en cuestión de minutos. Vemos
otra vez la jugada del gol. El pase al hueco ha sido para que le inviten a una cena. ¡Qué calidad! El final estaba claro. Teniendo la portería tan cerca, era evidente que todo iba a acabar en gol. Trayazo se topa con la madera. Jugada interrumpida, posición antirreglamentaria. Últimos 5 minutos y todo sigue en tablas. Suma y sigue, y ojo que tiene opciones. Otra más. Pues tenemos gol. Un gol que podría resultar decisivo para el resultado del encuentro. Queda muy poco tiempo. Era el balón. Termina el encuentro y la victoria se la lleva el equipo visitante. Not bad. Bienvenidos al Santiago Bernabéu, hogar del rey de Europa, el Real Madrid. Soy Miguel Ángel Román y para mí es un auténtico honor compartir micrófono con el incombustible DJ Mario. Recupera el balón y ahora es turno de armar un ataque. ¡Abunda la caca! Parecía más complicado, pero la para con facilidad. ¡Ocasión muy clara! ¡Gol! ¡Que abre el gol! Volvemos a ver la repetición de ese tanto. No le ha hecho falta apenas nada para sacarse ese latigazo que ha ido directo al fondo de la portería. Ha puesto un pase que ni pintado. ¡What a save! Suelto bastante bien. ¡Se cuela! ¡Gol! ¡Tanto para ampliar su ventaja! Aquí podemos ver de nuevo la jugada repetida. El centro ha sido medio gol prácticamente. Y el disparo ha sido excelente, con potencia y colocación, como mandan los cánones, para ponerlo en las escuelas de fútbol. No, no tiene problemas para taponar la jugada. No hay tiempo para más. El equipo...